Muy buenos días, queridos amigos de San Miguel de Pezontes. Estamos en este día haciendo unas pequeñas tomas de una de las tantas necesidades del municipio. Estamos exactamente en el lugar conocido como el río Zapotitán, barrio Calvario de dicho municipio. Por aquí ustedes pueden ver a las personas que están echándole ganas para reparar el tramo para este río, dicho río, y aquí al final vemos aquí a un joven que va a hacer una demostración de cómo ellos, las personas que vienen a hacer uso de este río, qué sacrificado les toca para poder llevar el agua y a sus hogares. Aquí observamos a César Alexander López haciendo una de sus demostraciones, y esto es lo que toca vivir a la gente. Y yo creo que es bueno que todo el mundo sepa que hay que arreglar esto, hombre. Y watchen lo que la gente después... Y esto es una realidad, no voy a pensar de que lo estamos fingiendo, no es parte de del camino que la gente le toca subir para venir a este río, señores. Sí, y si usted ve agradecimiento a estas personas que ayudando. Aquí vamos a hacer unas pequeñas tomas de las personas que están echándole la gota. Esta fue una de las grietas que se hizo en la tormenta del año pasado, de octubre, la tormenta 12E. En realidad no es algo fingido, sino que es parte de una realidad. Y ustedes ven que tan erosionada está el terreno y que ha causado daños. Y no solo no es nada más una afirmación, sino que es prácticamente parte de las grandes necesidades que tiene nuestro municipio, y que hay momentos que los políticos los maquillan y prácticamente nada más tocan puntos referentes del centro de San Miguel de Pezontes, y San Miguel de Pezontes tiene muchas, pero muchas necesidades, y una de ellas es la que ustedes están observando aquí, que esto es parte de una realidad, y nada más enfocan solo la plaza de San Miguel de Pezontes, y hay muchas necesidades, y unas muchas necesidades no como partido, sino que como pueblo, como municipio. Y hay momentos de que sí es necesario, y acercarse más a las personas que lo necesitan.